3, 2, 1. Cartago, en este encuentro de vital urgencia en nuestro programa. Amigas y amigos de Cartago, en este encuentro de vital urgencia hoy para nuestro programa, que tiene que ver con la actualidad latinoamericana, a horas de lo que ha sido esta nueva fase de desestabilización que está sufriendo la revolución bolivariana. ¿Por qué digo ahora? Porque en los momentos en los que estamos grabando nuestro programa y precisamente en instantes en los que se van desarrollando los hechos históricos, a veces no es cuestión de hablar de días, sino de instantes, se está también desarrollando en la República Bolivariana el encuentro de países del movimiento no alineados. Por eso hay un énfasis especial en boicotear todo lo que tenga que ver con Venezuela en estos días, en días en los que estás viendo nuestro programa. El movimiento de países no alineados que se está reuniendo en su cumbre en la isla de Margarita, que por otra parte también va a transferir la presidencia del movimiento precisamente a Venezuela. Fíjense, dos hechos claves para entender la política latinoamericana en estos días es que la presidencia del Mercosur está en manos de Venezuela, por orden legítimo de lo que tiene que ver con la constitución del Mercosur, y por otro lado, la presencia bolivariana en el movimiento de países no alineados. Son más de 117 países que forman parte del encuentro de los no alineados. Esa es parte también de una diplomacia bolivariana que se sigue moviendo en el medio de un acoso jamás visto, por lo menos en los últimos 40 años, en este hemisferio, ¿no? Esta guerra de cuarta generación a la que se somete constantemente desde hace más de 17 años y especialmente en los últimos 3 al proceso bolivariano. El documental que nosotros vamos a ver hoy, que vamos a trabajar, se llama Lo que nadie quiere. Es un trabajo que hizo el periodista de Venezolana de Televisión, Rafael Ortega, sobre los sucesos que desencadenaron en la muerte de más de 48 civiles y 800 heridos en ese mes de protestas que estuvo motorizado precisamente por el movimiento, el partido político Voluntad Popular, cuyo principal líder es el terrorista de ultraderecha Leopoldo López. Hay otros varios líderes más, incluso hasta alcaldes que están metidos, que también están en prisión. Y fíjense, ese escenario se reproduce 2 años después, el 1 de septiembre. Por suerte, la revolución bolivariana pudo activar los mecanismos de defensa y se neutralizó. El gran triunfo del 1 de septiembre fue que no hubo golpe de Estado. Días antes de la realización de esa movilización convocada por la extrema derecha y todos sus acólitos en la prensa mundial, se incautaron kilos y kilos de explosivos en la casa de 2 de los principales convocantes, como es el dirigente, entre comillas, estudiantil John Goycochea, y por otro lado se capturaron a 92 paramilitares colombianos en la propia Caracas. Hechos olímpicamente ignorados por la prensa corporativa mundial. De hecho, quiero decirles algo, no es por una orden de mérito. Creo que no hay ningún canal de televisión hoy en Argentina que vaya a emitir el documento que nosotros vamos a compartir hoy. No es por mérito, les decía, sino por el nivel de acoso que hay hacia todo lo que tiene que ver con Venezuela. Incluso algo que afecta a gran parte de los movimientos progresistas y la izquierda mundial, que no defienda a Venezuela fuera de lo que es ese cerco mediático. No han sabido comprender cómo desactivar esa guerra de cuarta generación contra el proceso bolivariano. No hablamos más con ustedes. La salida a lo que nadie quiere, el retrato del trabajo de los grupos paramilitares allá por el 2014 y de lo que se salvó Venezuela hasta ahora en el mes de septiembre. Nosotros nos encontramos al final del programa. Venezuela, primeros meses del año 2014. Días que quedaron marcados por dolorosas jornadas de violencia y de intolerancia, bien planificadas por un sector que, por no encontrar salidas democráticas,
intentó impulsar una salida que echó por la borda los principios constitucionales que conforman la República. Hoy, el espíritu del 23 de enero está vivo en nosotros. Y así como esa generación, el 23 de enero de 1958, hizo su tarea, nosotros, los venezolanos de nuestra generación, haremos y estamos haciendo la nuestra. 23 de enero de 2014. Los dirigentes más extremistas de la oposición anunciaron a través de una rueda de prensa difundida en redes sociales un plan denominado La Salida. Sus principales actores, la exdiputada María Corina Machado y el dirigente del Partido Radical Voluntad Popular, Leopoldo López, marcaban la ruta para derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros, electo democráticamente en abril de 2013. Y el objetivo que nos une, que no es otro, sino lograr que nuevamente el destino de nuestro país esté en las manos de sus ciudadanos. Porque lo siguiente es prender las calles de lucha. El 23 de enero fue desvirtuado en su esencia. La burguesía planteaba así la usurpación del simbolismo de la lucha popular emprendida en 1958 por un escenario de anarquía total. Nosotros hoy queremos hacer un llamado a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo. Hacemos un llamado desde aquí, ciudadanos de todos los sectores de la sociedad, porque esa fuerza que tenemos hoy y que sabemos que ha sido demostrada con convicción en estos años, se va a expresar para lograr conquistar esa ruta y esa salida que tiene que ser asumida por el pueblo de Venezuela como protagonista. No habían transcurrido dos meses de la contundente victoria de la revolución en las elecciones municipales cuando se produjo este alzamiento. A través de su cuenta en Twitter, Leopoldo López se encargó de difundir volantes instando a los ciudadanos a exigir la renuncia del presidente de la República. Estrategia idéntica a la utilizada para iniciar el golpe de Estado en 2002, en el cual participó activamente. Tiene que renunciar el contralor, el fiscal, el defensor del pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia por el bien del país. Y finalmente, tiene que renunciar el presidente de la República. Este registro audiovisual del golpe de Estado es clave, ya que no puede hablarse de la salida planteada por Machado y López sin antes contextualizar sus acciones en el pasado. A pocas horas del pronunciamiento de Primero Justicia, partido al cual pertenecía Leopoldo López, el presidente Chávez fue derrocado por la vía violenta. Un pueblo fue masacrado para dicho fin, y tanto él como María Corina Machado se hallaron en Miraflores firmando el decreto del autoproclamado Pedro Carmona Estanga. Durante esos días, fueron allanadas ilegalmente las viviendas de funcionarios del gobierno de Chávez. Los culpables quedaron retratados en la memoria de los venezolanos. Ya en ese momento había una participación entre la policía de Baruta y la policía de Chacao. Procedí entonces a coordinar una orden de allanamiento con una juez de control. Llegamos los dos alcaldes, estaba el alcalde Enrique Capriles y mi persona, y en ese momento logramos abrir la puerta con un cerrajero y el capitán dijo que él abría con toda tranquilidad. Sí, pasamos los dos alcaldes, pasamos entonces el alcalde Capriles y mi persona conjuntamente con el comisario de Asparuta y procedimos a desarmar al capitán de navío. Año 2007. Leopoldo López y Alejandro Peña Esclusa, uno de sus mentores políticos y religiosos a través de la secta Tradición, Familia y Propiedad, anunciaban en una reunión privada en la Iglesia de los Samanes en Caracas la necesidad de adoptar las guarimbas como táctica para desconocer los resultados electorales de la reforma constitucional propuesta por la revolución. Nosotros desconocemos de antemano el acto electoral, así como los resultados. O sea, si el CNE anuncia que ganó el sí, mira, no nos importa, ese acto no sirve, ¿no? Es irrito, es nulo. Si ese esfuerzo organizacional que propone Leopoldo lo dedicamos, en lugar de organizar testigos de mesa
organizar focos de protesta en todo el territorio nacional el mismo día, a la misma hora, en vez de ir al centro de votación, esos testigos van a un centro de protesta, no hay manera de que nos puedan reprimir. O sea, la candelita no la convoca una persona unilateralmente. Años más tarde, las guarimbas que López proponía en 2007 se convertirían en la forma de lucha violenta utilizada por la oposición para llevar a cabo la salida, que fuera presentada al país el 23 de enero del año 2014. En realidad la salida fue una iniciativa de Leopoldo. Él la tomó porque existía algo que llamaban la movida. Sin embargo, ellos de un día para otro, especialmente Leopoldo, cambió el término de la movida por la salida, cosa que pensamos que fue un poquito prematuro. Eso no quiere decir que no estamos de corazón con Leopoldo. A confesión de partes, relevo de pruebas. El día de hoy, un grupo de un partido de derecha en Margarita intentó agredir físicamente en el Hotel Benetur a la selección de béisbol de Cuba que participa en la Serie del Caribe. Han sido detenidos un grupo de estas personas y las vamos a presentar a tribunales. Es inaudito, inaceptable que se haya intentado agredir a unos deportistas. ¡Fascismo puro! ¡Presos van a ir! ¡Ya basta ya! ¡Fascista! ¡Cobarde, cobarde, cobarde mil veces, fascista! El hecho denunciado por el presidente de la República ocurriría el 2 de febrero, cuando dirigentes de Voluntad Popular organizaron a grupos de oposición para realizar unas guarimbas de corte xenofóbico contra la selección cubana de béisbol que se encontraba en el estado Nueva Esparta para disputar la Serie del Caribe. Desde ese día, la supuesta salida pacífica comenzaba a mostrar su verdadero rostro. 4 días después, en San Cristóbal, estado Táchira, grupos de encapuchados procedieron a atacar la residencia oficial de los gobernadores, patrimonio de los tachirenses destinado, entre otras cosas, a ofrecer servicios de rehabilitación a personas con discapacidad. Yo quiero hoy, durante toda Venezuela, decir que el señor Leopoldo López, y de Voluntad Popular, es responsable de los hechos violentos en el estado Táchira. Así que me hago responsable de mis palabras, Leopoldo López, responsable de los hechos violentos. Nosotros íbamos hoy a una asamblea en San Cristóbal. El cobarde del gobernador Villalmamora dijo que los actos violentos eran responsabilidad mía. Aprovechando la primera oleada de violencia en San Cristóbal, el partido Voluntad Popular convoca a una manifestación pública en la ciudad capital para poner sobre la mesa las cartas de la salida. Y aprovechamos nosotros para convocar para este próximo 12 de febrero, como lo hicimos el domingo pasado, reiteramos nuestra convocatoria, este 12 de febrero, a salir a protestar, a salir a las calles. Hoy Voluntad Popular ratifica nuestro compromiso con la calle, con la salida. El cambio tiene que venir, tenemos que salir de este desastre. La protesta del 12 de febrero buscaba resultados similares a los del 11 de abril del 2002, provocar muertes entre los manifestantes para justificar el derrocamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta tesis no sería develada por el gobierno nacional, sino por los mismos dirigentes de la oposición. El 11 de febrero, en el programa de Venezolana de Televisión, Zurda Conducta, se presenta una reveladora conversación entre Mario Iván Carratú Molina, ex jefe de Casa Militar de Carlos Andrés Pérez, y Fernando Gervasi, ex embajador de Venezuela en Colombia durante la Cuarta República. ¿Cómo estás tú? ¿Y tú? Bien. Mira, me informan que es algo muy similar al 11 de abril. ¿Pero cuándo? Mañana. Oh, ¿qué pasa? Y ya me parece que hay algunos movimientos, algunas cosas. Me hicieron la misma recomendación que me hicieron aquella vez, nada, irte primera fila, mantente en... Claro. Por los lados. Todo indicaba que la mesa estaría servida para una trágica jornada, orquestada con antelación por factores nacionales e internacionales.
una jornada que daría pie a diversas protestas violentas que acabarían con la vida de 43 venezolanos. ...34 años de lucha permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria. 34 años de ATEN, el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia.